Good evening. Well, good afternoon. I thought it was later. Good afternoon, class. How are you? Hello. Hello, how are you? I'm okay. And who is the other participant besides Ricardo? Because I don't see a name in here. ¿Quién es el otro participante? Porque no veo un. Ay, Lucas. Okay, lo voy a renombrar. A ver. Porque ahí como que sí es de otro lugar, ¿verdad? Okay. Lucas, regáleme su apellido. Hola, Lucas. Hernández, Lucas Hernández. Hernández. Ok. Para que en su usuario le aparezca la asistencia. De acuerdo, pero. Perfecto. Okay. Lucas, Loida, Ricardo, and William. Welcome, everyone. I am so glad that all of you are here. It is exactly the time to get started. So, welcome, class. How was your day yesterday? ¿Cómo estuvo su día ayer? Ya al finalizar, ¿todo bien? ¿Ya van terminando la plataforma? Sí, Lucas, ¿cómo estamos con la plataforma? Hola, no te La 4 sí ya escucho. la tengo finalizada. ¿Ya la terminó? Vaya, muy bien. Sí. Y ya hizo también el examencito de la sección 4. Ah, no, en la Sí. 4 no hay examen, No, la 4 no tiene. solo es knowledge, ¿verdad? Sí. Pero fíjese, Lucas, que hemos estado trabajando también los foros de discusión acá en la clase. Entonces, en los foros de discusión tienes que escribir lo que les dice el speaker, ¿verdad? La persona que aparece en el video. Entonces, ayer estuvimos trabajando bastante en eso, ¿correcto, William, Ricardo, and Loida? Entonces, sí le pediría que también esa partecita no la olvide, ¿verdad? De trabajar. Veamos Okay. acá. ¿Quién está? Ociel. Ociel, are you here? Ay, pero tendría que estar acá. It's, sí, pero tiene que ser con el apóstrofe. Recuerden que a veces eso es lo que no los deja pasar, ¿verdad? Que escriben una coma y no el apóstrofe. Entonces debemos siempre de utilizar el apóstrofe en las contracciones, ¿de acuerdo? Quizás eso es lo que le estaba dando problemas acá a Ociel. Bien, entonces vamos a iniciar ya en lo que esperemos se unan más compañeros porque. Recuerden, chicos, después, ay, Loida perdió la conexión. Después de esta clase, solamente nos quedan tres clases más, ¿verdad? La otra semana. Monday, Tuesday y Wednesday. Sí, la otra semana tenemos tres clases seguidas, son las últimas. Y para el día martes de la otra semana, yo espero que todos hayan terminado ya su plataforma, ¿sí? Para que la administración envíe su información total a Instacorp, ¿sí? Y a no faltar a las clases porque recuerden que tanto la asistencia como el trabajo académico en la plataforma son sus evidencias, ¿verdad? De que sí estuvieron en el curso, que trabajaron y que merecen el diploma. Y es Ricardo José. Teacher, con respecto a las clases, para mí sería la última clase en este grupo porque si recuerda cuando empezamos las clases yo venía de otro turno. Ajá, y entonces. Entonces yo regreso al turno que corresponde. Regreso al turno que me corresponde. Entonces ya me puse en contacto con Cristian y él Ajá. me va a asignar ya el otro grupo. Entonces igual ¿Quién esa sería mi última está? clase y ya recibiría las últimas clases del módulo con el turno C. La otra semana. Correcto. Ya la recibe con la otra semana. Vaya, pero entonces estéle recordando a Cristian porque eso ya es cuestión administrativa, ¿verdad? Y él va a trasladar las asistencias al otro grupo, ¿de acuerdo? Y las notas también. Okay. Sí, estamos. Vaya, Okay. pero siempre esté Bueno. ahí pendiente, porque entre tanto alumno a veces se les confunden, ¿verdad? Entonces es que ustedes estén pendientes en Okay. el caso suyo especialmente, ¿de acuerdo? Sí, ok, muy Okay. bien, perfecto. Sí, entonces seguimos. Ah, Loida, you are back. Okay, class, let's continue and let's try to recall what we did yesterday, okay? But before go
Over, going to start with the presentation of my PPT. And here we go. Let's see, I'm going to share with you my PPT, my PowerPoint presentation. And here we have the agenda for our class number five is the welcoming. Someone is going to help me reading the objectives. We're going to have a feedback or a review on what we did yesterday in class. We continue with the present continuous, but today we're going to go over the WH information questions and the present continuous practice. And at the end, the wrapping up. So, class, I need one of you to help me reading this information. ¿Alguien que me ayude a leer esta información, por favor? Okay, ¿quién me ayuda? Un participante nada más. Hola. Oh my God. Okay, here I am. The objectives are the specific objective. You as students will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. And the specific objective is by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. It is about the time, okay? Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. And here, the homeworks. And evaluations. Acá como está en español, sí me va a ayudar uno de ustedes a leer, ¿verdad? Como recordatorio. ¿Quién será el que me va a ayudar a leer? Hola. Hoy sí le vamos a pedir a Luis que nos ayude a leer, ya que creo que está en casa o en el trabajo, no sé. No, no sé, en casa. In another restaurant. Oh my God, you are always having fun, guys. Okay, so read it, Luis, please. Okay, ahorita. Dice, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar el contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que el registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio de profesor en formato digital. Correcto, muy bien, muchas gracias. Thank you so much, sir. And here we go. Miren, ya estamos acá por la semana 3, ¿verdad? Ya debemos de ir terminando la semana 4, ¿sí? Entonces, yo espero que todos vayan bien con esto. Y si no, pues tienen ahora, ¿verdad? Y el resto de la semana para hacerlo, pero no se confíen. Recuerden que por momentos tenemos mo tormentas. Hay fallas en nuestro internet, en nuestro servicio de energía eléctrica y eso nos puede retrasar, ¿sí? Para que no se le acumule y si pueden ir adelantando en la sección 5 y el examen final, pues sería lo ideal, ¿sí? Y seguimos acá con, bueno, las normas de convivencia ya sabemos, la cámara encendida, el botón de silencio cuando alguien está dando su opinión o participando, el nombre completo. El usuario para que aparezca en la cámara para confirmar su asistencia, participación activa 100%, el uso de los dos chats vía WhatsApp, vía Zoom. Levantamos la mano cuando queremos participar porque así nos hacemos notorios porque como tenemos el micrófono apagado, ¿verdad? Y a veces se nos olvida, entonces estamos hablando y no nos escuchamos porque tenemos el micrófono apagado, a todos nos pasa. Y siempre se les agradece mantener el respeto, ¿verdad? Como lo hemos mantenido a partir del primer día que nos hemos estado reuniendo. Sí, entonces acabamos, miren, veamos, con el repaso de lo que estuvimos haciendo ayer. Y acá.
Okay, vamos a ver. ¿Quién se recuerda algo de lo que trabajamos ayer? ¿Alguna oración que se les venga a la mente de lo que trabajamos ayer? Aunque no se recuerden del tema, pero díganme una oración, algo, una actividad que hicimos ayer en clase, ¿cuál fue? ¿Alguien se recuerda? Trabajaron en equipo, ¿sí? El presente continuo. Presente continuo. Y un ejemplo de oración en presente continuo. Ah, Luis is having lunch. He is having soup. He's eating soup. Él va a comer verduras y sopa or a salad. What is it, No, Luis? is Ah, Chinese really? I see like Yes. a bowl and I thought that it was beef. Yes. Yeah, okay. Hey, you're always hanging around, okay? Siempre andaba paseando. Okay, that's great. Enjoy it for us. And well, I said, what is Thanks. he doing? Because you said present continuous. Y el presente continuo, la característica dijimos es que la oración expresa la acción que se está realizando en el momento, ¿sí? Por eso le decía a Luis lo que estaba comiendo, pero él me dice, no, I am eating Chinese food, ¿sí? Porque es lo que está haciendo en este momento, ¿de acuerdo? And, Ociel, what are you doing right now? Hey, what's What are you doing? What are you doing right now? ¿Qué está haciendo en este momento? oyendo la conversación, I am listening, listening. conversion. I am listening to the conversation very well. And if you notice, I said, he said, I am listening to the conversation. Una oración en presente continuo, ¿verdad? O progresivo. Pero él respondió a mi pregunta. ¿Qué le pregunté yo? What are you doing? Esa palabra what es una palabra que inicia con WH. Es decir, yo estoy pidiendo información y eso es lo que vamos a estudiar este día, ¿ok? Esas preguntas que nos sirven para obtener información de lo que las personas están haciendo en el momento o un evento que se está desarrollando. ¿De acuerdo? Ok, so De acuerdo. let's continue and here. Maybe you remember this. Yes, I'm not wearing boots. No estoy usando botas. And here we have the power, I'm not wearing boots, were power clothes. Yes, do you remember the clothes that we wear? ¿Se recuerda de las prendas que vestimos? Yes or no? Hello, class. ¿Sí se recuerda de las Yes, prendas de yes, vestir? yes. Ok, and then here we have Yes. shirt, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, raincoat, dress, high heels, suit, not suit, suit, skirt, skirt, falda, scarf, bufanda, scarf, and blouse, ok. Blouse for a woman. Shirt for a man, formal shirt, because if you are wearing an informal one, it's t-shirt. And then we have the clothes for leisure. Las prendas de vestir que usamos cuando no estamos trabajando. For example, hat, cap, t-shirt, sweater, gloves, jeans, boots, socks, shorts, sneakers, swimsuits. Or swimsuit for boy and for girl, traje de baño para chico y chica. Obviamente que no es el mismo estilo, ¿verdad? Pero sí son el mismo nombre. Traje de baño en español, traje de baño para él, para ella, swimsuit para él y para ella. Because here we have two, it is plural, swimsuits and what we wear when we go to bed, pajamas, ¿ya? I'm wearing pajamas, you said. Okay. That is a reminder. And here we have this, okay? The colors. Do you remember the colors? Red, pink, orange, yellow, light green, dark green, light blue, dark blue, purple. Yeah? And this conversation, do you remember the conversation that we practiced? ¿Se recuerdan si practicamos esta conversación? Hello. Yes, practice. Okay, very well. Okay, and then we have some questions, correct?
And here we have the grammar focus, the possessives, que ayer todavía lo estuvimos repasando. Para quienes estuvieron ayer ausentes, chicos, repasen los possessives. There are three types of possessives. The possessive adjectives, possessive pronouns, which go at the end. Recordemos el tip. Los adjetivos posesivos van al inicio y siempre recuérdese de my name, your name. Los que están en esa categoría son possessive adjectives. Los que van al final como mine, it's mine, es mío. Okay? It's yours, es tuyo. Entonces, son los pronombres posesivos y tenemos el apóstrofe y la S que sirve para los nombres, ¿verdad? Si decimos Rex's t-shirt, la camiseta de Rex. Julie's jeans. ¿Los jeans de quién? De Julie, ¿ya? Y estuvimos trabajando estas pequeñas conversaciones, ¿sí? Solo recordándoles. Entonces, tenemos acá weather and season around the world. And we also practice this conversation. ¿Is that correct? También practicamos esta conversación, ¿sí se recuerdan? Hello. Hola. ¿Qué es? Yes, very well. De, I'm cold, yeah? I'm not wearing boots. I'm not wearing gloves, correct? And here you were describing yesterday these four pictures according to the clothes people were wearing, correct? Y ayer estuvimos trabajando esto. ¿Sí se recuerdan? Muy bien. Entonces, vamos ahora acá with the time some conversation. What time is it there? Yeah? Veamos si podemos continuar. Tenemos por acá. Ya les comparto. Pero tenemos acá el weather around the world. Para los que estuvieron ausentes ayer, vamos a hacer un repaso de el clima, a listening practice, ok, hasta feedback. Recuerden que ya casi estamos terminando, chicos. Entonces, es muy buena práctica que ustedes en la plataforma escuchen lo más que puedan, ¿sí? Here. Here we go. I'm assuring that I am sharing my sound with you. And here we go. Let's listen. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. Okay, repeat. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's warm. It's very sunny. It's very sunny. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's raining. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's cool. It's cool. Cloudy and windy. 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 It's winter in Russia. It's winter in Russia. Winter in Russia. 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 Right. It's snowing. It's very cold. Now, it's snowing. It's very cold. Okay, now let's listen to the conversation. Let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots.
Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just... Okay, so right now we're going to practice the conversation. Is that okay? Listen, the girls are going to be Pat. The boys are going to read Julie. So everybody open your microphones, activate the microphones, and girls, we are Pat, and boys, you read Julie, okay? To the count of three. Here we go, girls. One, two, three. Oh, no. Hey, I am the only girl here. Yo soy la única chica aquí. ¿Y las demás chicas, pues? No hay más chicas acá. No, 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 no. Okay, girls. A la cuenta de tres, nosotras iniciamos. Nosotras leemos a Pat y los chicos leen a Julie, okay? One, two, three. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. 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 They're at home. Where you wearing your coat? But my coat is warm. I'm not wearing boots. Okay, thanks, Julie. Okay, thank you so much. Okay, very well. And right. Now, this conversation will make a lot of sense for our next topic. So this, as he said, the presenter, this conversation is going to be very useful for our next topic. And here, the people who were absent yesterday. Para quienes estuvieron ausentes ayer, tienen que hacer clic acá, ¿verdad? Y escribir un par de oraciones relacionadas a la conversación. For example, it's snowing, it's very cold, and Pat is not wearing boots. Pat is not wearing gloves. Yes, okay, en presente continuo. Y luego nos movemos a nuestra siguiente actividad. And here you have in 4.9 the lesson objective. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. ¿Sí? Y es lo que ayer estábamos viendo como repaso, porque este es el antecedente a lo que vamos a ver de las preguntas, ¿sí? Entonces, quienes estuvieron, repaso. Quienes no estuvieron, van a saber de qué se trata. Aquí vamos. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class. Right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes, okay? I'm going to go ahead and write that here.
We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, this is what I was telling you, class, for the people who were absent, that yesterday your partners clicked over here and they built the sentences in present continuous. Affirmative and negative, but using the conjunctions, the word and but, pero usando las palabras and, que significa y but, pero. For example, if I say, Ricardo Jose is wearing a cap, but I am not wearing a cap. Ricardo José está usando una gorra, pero yo no. Es para contrastar. But if I say Flor is in class and Loida is in class too. Ahí es para unir oraciones que están a la misma altura, que son paralelas. Porque Flor está en clase y Loida también está en clase, ¿de acuerdo? Entonces, quienes estuvieron ausentes ayer, tienen que escribir esas oraciones acá, hacen clic, escriben las oraciones y las envían, ¿de acuerdo? Quienes estuvieron ayer en clase, lo hicimos, ¿se recuerdan, chicos? ¿Yes? Yes. Excellent. Yes. Y acá tenemos el 4.11 Knowledge Check. Algunos ya lo terminaron, otros tienen que apresurarle, como les dije ayer. Y acá era, como lo ejemplificamos ayer, my name is Claire, I'm wearing a green suit today, I'm wearing high heels too, or I am wearing high heels too. Okay, y tienen las instrucciones, siga el ejemplo, ¿verdad? Mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco, algunas oraciones deben ser negativas y otras afirmativas. A la hora de escribir oraciones negativas, si las va a contractar, tiene que llevar el apóstrofe, no una comita. De lo contrario, se lo toma como malo. Y fíjense acá, al final de la oración lleva un puntito. En este caso, no va tanto la ortografía, la puntuación, porque van a escribir acá, ¿verdad? Sí, lo que hace falta en medio de la oración, no al final. Y ahí siguen ustedes, miren, es refuerzo de lo que estuvimos practicando ayer, ¿sí? Okay, now here we go. In lesson 4.12, we have, by the end of this class, you will be able to form yes, no question in the present continuous tense. Yes, and here we go with yes, no question. William, are you listening to me? William, are you listening to me? Are you listening to me? Are you listening yes, to me? Teacher. Yes, I am. Okay. Fíjense, esa yes, fue una pregunta
en presente continuo, es decir, lo usamos a diario en cada momento. Are you listening to me? ¿Me está escuchando? Y él me contestó, yes, I am, porque es la acción que estábamos realizando en el momento. Entonces tenemos acá, present continuous and yes, no questions. Recuerden, las yes, no questions son las preguntas que tienen la posibilidad de ser contestadas de forma afirmativa o negativa, porque Luis pudo haberme dicho, no, teacher, I don't listen to you clearly. No la escucho claramente, ¿verdad? Como cuando les está fallando a algunos el internet, te dicen, no oigo, se me corta. Y a veces creemos que es la persona que está hablando, pero es nuestro internet el que nos falla. Bien, entonces vamos con estas preguntas. Yes, no questions. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that would be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Es decir, que vamos a construir oraciones utilizando lo que nos está proporcionando el presentador, ¿sí? Y las van a subir aquí a la plataforma, ¿de acuerdo? Es decir, he drink water. Una pregunta, yes, no, sería, como comienzan con el verbo to be, vayámoslas construyendo. ¿Cuál sería la forma del verbo to be? Are, or is, or am. Si el sujeto es he, ¿cuál sería la forma del verbo to be para construir la pregunta? Is he. ¿Y el verbo? Drinking. Al verbo le agregamos ing. Drinking water. Y a the end, el question teacher. Mark. Y al final, el signo de interrogación. ¿Sí? Perdón. Yo me recuerdo que una vez me explicaron esto del ING y no sé si estoy mal,
que si el verbo termina en I, solo se le agrega el ng. Por ejemplo, ¿qué verbo? No me recuerdo. Ajá. Es que usualmente ningún verbo termina en I. Termina, probablemente lo escuchó en E. El verbo, por ejemplo, si un verbo termina en E, ¿verdad? Se le agrega ing, pero se elimina la E. En algunos casos, porque en el verbo sí, de ver, se mantienen las dos letras E y se agrega ing. ¿Sí? Pero trate de recordar un verbo que termina en E y solo le agrega el ing. El I. Sí, así me dijo, ¿verdad? I. Y solo le agrega ng. Porque el verbo tiene que ser en inglés. ¿Ok? Bien, construyamos estas preguntas, por favor. Y luego las verificamos y las agregan a la plataforma. ¿De acuerdo? Porque ahí sería en el discussion. Ahí traten de construirlas. Si todos están en... Si lo pueden hacer en el teléfono, wherever you are, donde quiera que estén, o en su casa o en el trabajo, ¿ok? Para que vayamos avanzando de una vez en la plataforma. So we said, you told me, is he drinking water? And at the end, the question mark. Yes. Eso dijeron, y está correcta la pregunta. Yes, Ricardo. Yo soy Ociel. Ah, perdón, Ociel. Con lo que está diciendo el compañero, no sé quién era el del verbo in. Era Luis. Luis, va. Ajá, un verbo que termina en letra I. Bueno, no exactamente en IVA, sino que, por ejemplo, hoy es unirse, ¿verdad? Repita el verbo, por favor. Perdón, ¿cómo fue? Repita, Ociel, por favor, el verbo. Espera que me salí sin querer. De la... No es un verbo, más que todo es una palabra. Por ejemplo, es J-O-I-N, join. Join, no, no sé cómo se... No, no es un verbo. No... Ajá, es una palabra. Vale, por ejemplo, ahí, unirse, va. Y si uno quisiera poner uniéndose, solo se le agrega la G o... No sé si me entiende o no sé si me explico. Pero es que el unirse. Ajá. Escríbalo. Join. Ajá. Pero join termina en N. Sí, no termina en I. Y si uno lo quisiera poner ahí así como... No, porque por ejemplo, joining. El verbo es join. J-O-I-N. You have to add ing. Tienes que agregarle ing. Joining. Uh-huh. When you are joining to my class, cuando usted se está uniendo a mi clase, join es el verbo. Pues termina la consonante N. Tiene que agregarle ing. Tiene que agregarle ing. Joining. Joining. Yes. Es solo para salir de la duda ahí de lo que está diciendo. Okay, great. Uh-huh. Okay, that's a good participation. Yes, William. Teacher, y así como el verbo study. Ah, ahí le agregamos ing. Ing. O play. Teacher. Playing. Y eliminamos why. No, it keeps it. Studying. Playing, igual que en play. Se mantiene. Ok, gracias, teacher. Okay. Y en el verbo say. También se mantiene la Y, solo agrega ing, saying. Bien, entonces vamos construyendo. Habíamos dicho in the first one, is he drinking water? Obviously with question mark. Now, she, the verb to be should be is, are, or am. In the second sentence, the sentence should be ¿cuál forma verbal del verbo to be tendría que ser?
¿De cuál está hablando? ¿De he o she? In the second one. She study English. Ah, sería is she? Okay. Is she English? Question mark at the end, okay? Is she studying English? You keep the Y and add ing. Mantienes la Y y agregas ing, okay? Studying English and question mark at the end. No se olviden del signo de interrogación al final. What about the third one? They play soccer. Are they playing soccer? And question mark. Are they playing soccer? And question mark at the end, okay? Next one, John, watch TV. Is John watching TV? Is John watching TV? Very well, great. Is John watching TV? Question mark at the end. And the last one, Jason and Richard. Is a compound sound, compound subject, because we have two people, Jason and Richard. So, are Jason and Richard playing in the class? No, listen. You say, are Jason and Richard drawing in the art class? Or you may say, are they? Pero no vamos a decir they, Jason and Richard. O usa they o usa los nombres de las personas, ¿de acuerdo? Are Jason and Richard drawing in the art class? At the end, question mark. Al final, don't forget the question mark, please, okay? Al final, es incorrecto poner are they, son, and Richard. Yes, because you're writing the subject two times. Sí, porque está escribiendo dos veces el pronombre, el sujeto de la oración. O, ¿por qué no decimos? ¿Están ellos, Jason y Ricardo, dibujando en la clase de arte? O decimos, ¿están ellos dibujando en la clase de arte? O decimos, ¿están Jason y Richard drawing in the art class? ¿Sí? Pero los sujetos no van juntos. Es decir, no puede ir pronombre personal y los nombres de las personas, porque sería redundante. ¿Ok? Okay. And question mark at the end, okay? Finished. Yes. One moment. Okay. Because I need to call your names to take your attendance. Finished, teacher. Thank you. Excellent. So here we go. Okay. I'm going to stop the activity. I'm going to stop sharing because I need to call your names to take your attendance. Here we go, class. Go the way around. Adam Vladimir, absent. Ana Beatriz, absent. Brenda Melissa. Absent, Brenda, today. Dennis Fernando. Absent. Edgardo Vladimir, absent. Flor de María, absent. No, present. Okay. Yes, I know. You were walking, doing this and that, but you're here, okay? Inés Guadalupe, absent. Jocelyn Alejandra, absent. José David,
absent. José Elmer Sánchez, absent. José Ricardo Teresón, absent. José present. Ricardo. Ajá. Yes, I know you're here. Josué Ernesto Campos, Josué. Present. Okay, thank you. Lidia Aide, absent. Loida Eunice. I am here, teacher. Thank you, Miss. Lucas, over here. I think Lucas is still here, right? O nos abandonó Lucas. Lucas, why did you leave us? He left us. Nos abandonó Lucas. Luis Eduardo. También. I'm here. Yes, I'm okay, here. Thank you. Vaya, sí, ya vemos que sí, que está acá. ¿Y Lucas? He said goodbye. Hello, Lucas. Se tomó un break. No, si ahí está. Say hello, Lucas. Para que vean que está acá. Lucas, hello. Lucas tiene activado el micrófono. Just say hello. Present, teacher. Me estaba fallando el internet. Thank you. Luis Fernando, es tu opinión. Absent. Nuria, absent. Ociel is here. Presente por la patria. Oh, for the English class, okay. Ruth, absent. Present. Okay, thank you, Ociel. Gracias, Ociel. Sandra, absent. Ruth, absent. Jasmine, Susana, absent. Jensi is not here. Yesenia Patricia. Present, teacher. Here. Okay, Yesenia Patricia. Here. Ricardo José Flores. Here. Present. Thank you. And that's it, okay? I name all of you, correct? Sí, los nombré a todos y todas, ¿verdad? Okay. Now let's continue. Bien, ingresaron ya sus preguntas a la plataforma, ¿verdad? Okay, perfect. Yes. Ay, the picture. Before you lost the connectivity. You lose the connectivity. Activate your cameras. Lucas, your camera. Luis Castaneda. Luis Castaneda eating the Chinese food. Lucas and Luis Castaneda, activate your cameras. I need your picture. Activen sus cámaras, niños. Lucas Hernández. Luis Castaneda, bueno, a la cuenta de tres, vamos. Ajá. Lucas. Okay, when I say three, you say cheese, yes, hello, whiskey. One, two, three. Now. Whiskey. Okay, great. Let's see. Where is it? This is the one, okay. So, Lucas, we're going to sing. Se marchó. ¿Quién? Y ese es el problema. Miren, aquí me dice que no puedo enviar mensajes a este grupo porque no soy parte de este grupo. ¿Por qué? Que me salieron. Entonces no puedo mandarle la foto. Ya la sacaron del grupo. Sí, hombre, ¿quién me sacó? Que ponerle penitencia. Sí, me sacaron. En este, y no les puedo mandar mensajes ni compartirles ya nada. Y sí, es que yo creo que se equivocó, Cristian, porque... Espérenme. ¿Quién fue? Vamos a ver si se puede. Ya me reactiva. No, este es otro. Este es en el proyecto. Este es el proyecto, no, en el de ustedes, de verdad. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué me sacaron? Ya le voy a preguntar a Luca. No a Luca, a este niño, a Cristian. Yo creo que quizás algún grupo ya terminó y... ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no, qué frustrating! Bueno, le voy a mandar la foto a alguno de ustedes. Ok, quiero ver si puedo hacerlo para que ustedes la compartan. Hola,
Okay. Veamos. ¿Quiénes más están acá? Quiero ver quién es ella. Quiero ver. ¡Qué tristeza me sacaron del grupo! Ya les voy a escribir acá. Pues sí, porque me tienen que, ¿verdad? Se equivocaron, quizás sí, hola, porque no he tocado la actualización. Acabo de mandar un mensaje al grupo, revise tal vez. ¿Quién? Ahí en el grupo. Acabamos de mandar unos mensajes para que le aparezcan ahí. Sí, porque fíjese que ya me activaron y ya lo mandé yo también, gracias. Es que mire. Yo creo que quizás se equivocaron, están haciendo limpieza en otro grupo, como se reciclan los grupos, ¿verdad? Entonces, se equivocaron. Bueno, las cosas pasan, pero ahí está la picture. Véanla. Your beautiful picture. Ok. Bueno, ahí está. Y seguimos entonces con cosas que pasan en la vida con los seres humanos. Lo importante es que está la picture. Y seguimos. Gracias. Thank you for the solidarity. Okay. So now we continue with the platform. Acá. Seguimos con nuestra plataforma. Estamos aquí en la Yes No Questions. Y continuamos, ¿sí? Acá tienen ustedes el Knowledge Check. Esto es para que ustedes vayan trabajando. Quienes no han llegado acá lo tienen que hacer, ¿de acuerdo? ¿Is Bruce wearing a light green jacket? Acá tienen Bruce, Jan, Anita, Nick, and Beth. De acuerdo a lo que observan, así van a ir ustedes. ¿Is Bruce wearing a light green jacket? ¿Is it green or dark green? ¿Es clara u oscura la chaqueta? Yes, he is green. Or no, he isn't. No, green. Pero es que aquí dice light green, verde claro. Yes or no? No. No. So, no, it isn't. Is Bruce, no, he isn't. Is Bruce wearing a light green jacket? No, comma, he isn't. ¿De acuerdo? Y así van a ir contestando porque es lo que acabamos de estar practicando, ¿sí? Bien, entonces, seguimos. Esperamos que la plataforma se nos active un poquito, se nos actualice la plataforma. No continúo. Okay, here. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and the international zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different zones. Y vamos ya con los horarios internacionales, ¿sí? What time is it there? Vamos. Y escuchamos. Hi, yes. Everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Vancouver. Los Angeles. Los Angeles, repeat. Mexico City. Los Angeles. Mexico City. Montreal. Lima. Montreal. San Juan. San Juan. Brasilia. San Juan. Brasil. Brasilia. London. Sao Paulo. Casablanca. Sao Paulo. Casablanca, Warsaw, Moscow,
Moscow. Moscow. Right. We are. Seoul. Bangkok. 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 Tokyo. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, so right now, class, what are we going to do right now, here? Ahora es su turno para practicar la conversación que nosotros acabamos de escuchar. Y también me gustaría que respondieran las siguientes preguntas en nuestro foro de discusión, mirando el mapa. ¿Cuáles ciudades están en la misma zona horaria? ¿Cuáles ciudades están en su misma zona horaria? La de nuestro país, ¿cuáles serán? Veamos. Guatemala. Okay. So, okay, hold it. We're going to, okay. Click on, añade una publicación, hagan click. Uh-huh. Y ahí escriben los nombres de los países que están en nuestra misma zona horaria, okay? Wait me, please. Okay, wait for me, you say. Remember here, you click over here and you write the name of the countries that have the same time that our country. Is that okay? Yes. Nuria Espinosa, hello. Welcome. Hello. Hello, welcome, miss. Thank you. Miren, chicos, fíjense que me estaban diciendo que es problema de WhatsApp, que con varios compañeros ha pasado, como que están actualizando. Así es que si le llega a pasar que de repente miran, ¿verdad? Que están, entonces publican ahí con alguno de los administradores para que los unan de nuevo, ¿sí? Parece que está actualizándose WhatsApp y como este es en la web, ¿verdad? Entonces no es el del teléfono directamente. Así es que por eso se están dando esos fallos, ¿ok? Le vamos a tomar la asistencia a Nuri, porque ya la habíamos pasado. Sí, muchas gracias. Perdón, okay. Ok, Nuria. ¿Sí logró ver, Nuria, en lo que estamos trabajando? No, ahorita me voy. Se va uniendo, vaya, la voy a poner en auto sí. Menos que los otros compañeros terminan. Estamos okay, en la plataforma, le agradecería que ingrese a la plataforma porque vamos avanzando así. En el 5.1, okay. ¿De acuerdo? 5.1, Vocabulary and Conversation, What Time Is It There? Entonces hemos visto sobre las horas internacionales y acá en okay. En esta añade una publicación, usted hace clic y va a escribir los nombres de los países que tienen la misma zona horaria que El Salvador. Y decíamos que okay. Eran Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, yes. Costa Rica. Belice, ¿ya? Y Belice, okay. Creo. Uh-huh. Ok, when you are done, you tell me, please, ok? Ok. Gracias.
And you tell me, people, when you finish, okay, so we can go over the next activity. Remember, you need to practice a lot the conversation. Recuerden que debemos practicar la conversación. Okis, okis. Recuerden, chicos, ponerse al día con la plataforma, ¿verdad? Para que la inscripción del módulo 2 sea prácticamente automática. Ahí solo esperando que se completen los formularios, pero ya ustedes, ¿ok? Teacher. Yes. How many countries? No, the ones that are, we said Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, and Costa Rica, I think we still have it, right? But with Panama, I think that it is a little bit different for a half an hour because it is lower. Porque está más abajo. Sí, creo que como una media hora de diferencia nos llevamos. Algo así. Okay, so now class, let's go over the next activity because we need to speed up with the time. Y a practicar la conversation. No. We get back then. Okay, here. Entonces regresamos y vamos a practicar la conversation que tenemos en el manual, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos. Okay, here we go. I'm going to share it with you. And we're going to practice the conversation in our manual. Where is the manual? Here. Here it is. ¿Te manda la pastilla? Esto lo practicamos ayer, chicos. Y miren, esto es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Ok. Pero la conversation, ¿cuál es la conversation? Acá andamos ya, casi. Pero primero vamos a completar esto que está acá antes de practicar esta conversation, ¿ok? Porque necesitamos repasar mucho, mucho, mucho. Ok, so here. Miren, present continuous, yes, no questions. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ask and answer these questions about the pictures in part A. Is Claire wearing a green suit? Y tiene que hacer referencia acá. Yes, she is. Yes or no? ¿Sí? Entonces, todo el mundo con su manual en la página 26 y en la página 27. ¿Por qué? Entre todos se van a hacer las preguntas en los breakout rooms desde la number 1 until number 12. In number 4, for example, are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Are they? Are they wearing swimsuits? Yes, they are or no, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. Porque swimsuits, ¿qué dijimos que era? Traje de baño. Ajá. Yes. Swimsuit, traje de baño. Entonces, no, they aren't. ¿Ya? Captamos, ¿sí? Porque como ayer trabajamos esto, hoy seguimos con estas preguntas en literal B. Vamos a trabajarlos en los breakout rooms, ¿de acuerdo? Así es que todos preparen su manual. ¿Ok? Para que trabajen esto. Si lo tienen en digital, pueden compartir pantalla si están en la computadora, para que los demás vayan viendo las imágenes, ¿ok? Y se vayan tomando los turnos para ir dándole respuesta to the questions from 1 to 12. ¿Está ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. ¿En qué página dijo? 26 and 27. Las preguntas de literal B de la 27, de acuerdo a las imágenes de lo que trabajamos ayer, en la 26, ¿ok? Porque es the clothes they are wearing.
las prendas que ellos están vistiendo. Yes, they are. No, they aren't. Yes, she is. No, she isn't. Yes, he is. No, he isn't. ¿De acuerdo? Ok, here we go. Todos practicando y trabajando activamente. Speaking time. Hora de hablar. Josué Ernesto. Y Josué Ernesto, le pasé asistencia a Josué. Sí, ¿verdad? Veamos. Yes, here you are. Okay. Si es que no quiero dejar a nadie sin asistencia. Ok, class. Here we go. No. Okay, go to your groups. I'm going to send you the invitation right now. En este momento les envío la invitación. Join your groups. Great. Picar las preguntas y las respuestas. Pero ¿de dónde yo no las puedo ver? En el manual, niña, si en el manual las tiene. ¿Dónde está su manual? Pero es que yo lo estoy viendo del teléfono. Por eso, ahí va a tener las preguntas y luego lo baja o lo sube. Ahí están las imágenes en el manual. ¿Sí? Primero está en la página 26 tiene las imágenes y en la página 27, literal B, están las preguntas. ¿Quién más está en teléfono? ¿Quién más está en teléfono, chicos? Yo. Ok, yo. Ociel, Yesenia, Josué está en computador. Pero tengo esto. No, pero tiene el manual. Lo que pasa es que miren en el manual como está black and white, no le ve los colores. Ajá. Yo sí tengo el B. Oh, wow, excelente. Vaya, muy bien. Entonces, ahí sí, porque se ven los colores y como es los colores de las prendas, no me humille, le dice Jessie, ¿verdad? No. Don't be a mean entonces, boy. Solo serían las preguntas. Y entonces, ¿sabe qué? Las preguntas. No, conforme a las imágenes, va a contestar las preguntas. ¿Sí? Como dice, is Clary wearing a green suit? Y suit, vemos la imagen. Yes. Suit. Entonces contestan, yes, she is, no, she isn't. ¿Sabe qué puede hacer, Luis? Perdón, Josué, mostrarles la imagen para que desde ahí la vean y estén con las preguntas. ¿Está ok? Sí. Ya. Vaya, yo para que les ayude. O tomarle una foto y la compartís. Ah. También. Ok, be empathic, let's be empathic, cooperative, ok, supportive, apoyémonos unos a los otros en estas causas de la tecnología. ¿Cómo puedo hacer aquí? Ajá, es que no sé yo cómo, tipo, me abruma la tecnología. Le abruma, vaya, para tomarle. Quiero ver. Sí, chévere, que yo también estoy, pero aquí en la computadora. Ajá. Ah, vaya, entonces usted, ¿por qué no comparte pantalla? El detalle es que tengo el teléfono activo, pero la computadora aquí así en este. Pues no sí, sé cómo. Que solo se oiga tu voz. Igual que el compañero, me abruma la tecnología. Mire, lo que pasa es que si yo les comparto la imagen vía WhatsApp, como están en el teléfono, ¿la van a poder ver o no? Sí, la van a poder ver, quiero ver, permítanme. Sí, permítanme, vamos a ver. Quiero ver si la tenemos por aquí. Class number five. Aquí está. Vaya, se la voy a compartir vía WhatsApp, ¿ok? Por lo menos las imágenes, ¿verdad? Para que se queden solo con las preguntas, ¿de acuerdo? Vaya, ven. ¿Qué tal si no estuviera en el grupo? Ay, no. ¿Qué traje? Vaya, ya las compartí. Sí, las ven, ahí las magnifican en WhatsApp. Ok, bye. I need to go to help some others. Necesito ir a ayudarle a otros. See you.
Comiencen, pues, comiencen. Questions and answers. ¿Cómo abrir? Yes. 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 Is he wearing a brown shirt? Brown shirt? Yes, he is. Is he wearing a tie? No. Está usando como saco o algo así. Corbata. Corbata. No, he's not. No, he's not. Is Kathy wearing a boot? Is Kathy wearing boots? No. No, she's not. No. No, she's not. Is she wearing a coat? Is she wearing a suit? Kathy? No, it's good. No. Huh? Is she wearing a suit? La once, 11. Is she wearing a suit? ¿Qué significa suit? Oh, 11. Is she wearing a coat? Coat, abrigo. Oh. Abrigo, coat. Coat, abrigo, abrigo. Is she wearing a coat? Is she wearing a coat? Yes, this is. Who's wearing a coat? No. No, she's not. No, she's not, because this is Kathy. So, no, she's not. This is Kathy. She is not. In a sweatshirt. Because I remember yesterday we completed this, and here you have boots, a sweatshirt, and a hat. Okay. Are they wearing children? No. No, they are not. No, they are not wearing. Wearing sunglasses. Sunglasses. La siete is wearing gray pants. Yes. Verde, verdad, sí, van. Muy gris. Dark green. Green. Es verde oscuro. Y ahí les preguntan si es. Green. Which number? ¿Qué número? Le preguntan. Is Phil wearing gray pants? Ah, yes, he is. Because Greece. This is Phil. Yes, gray. Yes. Yes, he is. Yes, wearing. Yes, he is. Porque son yes no question, preguntas cortas. Yes, he is. Punto. Y si la quiere prolongar la respuesta, he is wearing gray pants. Okay. Okay. Yes, he is. Is he wearing brown shirt? Se pudiera, yes, sí, yes, he is wearing the gray pants. Yes, he is. No, porque acá estamos, mire, con yes, no question. Y las yes, no question son preguntas con respuesta corta. Pero yes. Usted puede, si la quiere dar completa, yes, he is, period, un punto. Hasta ahí la respuesta corta. Luego escribe, he is wearing gray pants.
ahí ya es la respuesta larga. Pero lo que nos interesa en este momento es que sepa contestar con la respuesta corta. Entonces, si usted escribe las dos, perfecto, pero tiene que escribir yes, he is, period, punto. Y luego la otra oración, he is wearing, es como dando más, una explicación más larga, ¿verdad? Más completa, ¿de acuerdo? Pero las dos están correctas. Okay, las dos están correctas. Okay. Pero en este caso nos están pidiendo respuesta corta, a pesar de que sus respuestas las dos están correctas, ¿ok? Ok. Ok, great. Great. Is he wearing a brown shirt? Brown shirt. Yes. Yes, he is. Yes, he is. No, porque la camisa es blanca. No, imagen 3. La de Paul es marrón, no es blanca. La de la imagen 3. Yes, he sería ahí. Yes. Luis. Sí, sí, sí. Sí. Yes, she is. Uh-huh. Okay. Is he wearing a thing? ¿Qué es thing? A tie. ¿Qué es tie? Tie. Corbata. Entonces sería... No, he's not. No, pero sí. No. No, he's not. No, he's not. Oh, he's not. No, tendría que ser no, he's not. No, he's not. Ah, bueno, de forma contractada, dice Esteban Loita. Ajá. Ajá, sí, también. La 11 sería... Ah, perdón. Sí, la 10. Is Kathy wearing a boot? Is Kathy wearing boots? No. No. No, no, it's not. No, she's not. No, she's not. No, she's not. No, she is not. No. No, she is not. Is she wearing a coat? Coat es como abrigo. ¿Cuál la? Yes, that's correct. Coat es abrigo. No, no. ¿Es suéter no, o es? No, she is not. Ajá, no. No, she is not. ¿Di la 11, la 12? Los guantes. She... Yes. Ajá. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Finish. Wow, great, amazing. Now let's get back then, okay? Let's return to the main session. So you see it was a good practice. You practice vocabulary, colors, and yes, no questions, yes? Okay. Let's return. Great, here we go. You have a good practice, people, okay? You reviewed vocabulary, colors, and yes, no questions in present continuous, okay? Now I ask you, class, look at Nuria. Is Nuria wearing a red blouse? Look at her and answer to me. Vean a Nuria y contéstenme. Is Nuria wearing a red blouse? Ay,
At the beginning, I saw it was like brown, but now it's, ay, no, is it that it is? Yeah, okay, tell me, is Nuria wearing a red blouse? Yes, she is, or no, she isn't. Okay, class, answer to my question. Look at Nuria. Tell me, is Nuria wearing a red blouse? Yes, she is, or no, she isn't. Yes, she is, or no, she isn't. No, miran a Nuria. Yes, she is. Repeat the question, please. Nuria wearing a red t-shirt. No, she's not. Nuria, what color is your blouse? Nuria, what color is your blouse? Right. Red. Kind of red. Kind of. Yo la veo ocre. Burgundy, okay. Let's say dark red, okay, but kind of. Pero sí, es que al principio, cuando ella ingresó, ahora porque ya está más a la luz, se veía como café, porque estaba, back to the light, contra luz. Pero ahora sí ya se ve mejor. Okay, excellent. Good practice, guys. Very well. And now let's continue. And here we go. Okay, let me share this down. This is the manual. Okay, here. So this is what you were practicing in a very good way. And here. Now, here. In this image, also at page 27, you are going to work, okay? You are going to work with this picture, yeah? And here you have the name of the people. You already have the name of the people from the platform, right? And the exercise. So here, you are going to build questions. Is Bruce wearing a light brown jacket? Yes, he is, or no, he isn't. Is he wearing a tie? Is Bruce wearing a tie? Yes, no, he is. Not. No, he isn't. Tenga cuidado con el pronombre he or she porque en la plataforma, ¿verdad? Okay. Are Sonia and Paulo wearing jeans? Sonia and Paulo wearing jeans? Yes, they are, or no, they aren't? No, they aren't. Is Paulo wearing a red shirt? No, he isn't. No, he isn't. No, they aren't. Este es Sonia y este es Pablo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a construir pregunta y respuesta, ¿sí? Nos vamos a ubicar que van a construir 5 preguntas y 5 respuestas por equipo. La construyen entre todos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sí estamos claros? Para practicar, building the questions. Ok, here we go. Only 5 questions and you provide the answers. So, uy. En la imagen. Tienen disponibilidad de la imagen. Let me see if I have it over here. No hay problemas. Te voy a compartir, ¿ok? Ya se las comparto. Bien, permítanme. Aquí. Vamos a bajarle un poquito. Dame, a los alumnos, pues. Vamos. Si se puede pegar en WhatsApp. Yes. Okay, there you are. Ahí tienen la imagen en WhatsApp. Okay, now let's go to the breakout rooms. Vámonos a los breakout rooms. En este momento les envié la invitación. 5 preguntas. Is blah blah wearing? Sonia, Pablo. Como producto, 5 preguntas con su respuesta.
Ok, y luego las vamos a practicar acá. William, thank you. Así que los nombres que no están en la plataforma. No, esto no se va a escribir en la plataforma. Solo es práctica de acá. Es práctica para solo el está estudiante. En la verdad que sí. Sí. Ajá. Va, démosle pues. Okay. I can do it. We can do it. La primera, is the teacher class wearing sunglasses? Y vamos a hacerlo esto con la imagen. De la imagen que les acabo de compartir. Ah. Él los está probando para ver si puede contestarle. Contéstenle la pregunta. The question, Lucas. Luis, perdón. Lucas, uy. Ay, so sorry. Okay, repeat the question. Is the teacher class wearing sunglasses? Sunglasses? Yeah. Sunglasses. No, she is. No, she isn't. Porque estos no son sunglasses, estos son eyeglasses. Niño, no va a dejar sordo. Estos no son sunglasses, estos son eyeglasses. Eye como ojo. Eyeglasses son los lentes para leer. Sí, les explico, vean. Muy buena pregunta, porque así les puedo ayudar con esta partecita de vocabulario. Vean, tenemos nosotros... Espérense que desaparezca la imagencita esta. Okay. So here we go. We have glasses, lentes en general, porque también es vidrio y vaso, ¿verdad? Glasses. Tenemos sunglasses, lentes para el sol, pero luego tenemos eyeglasses, que estos son lentes para leer. ¿Sí? Eyeglasses son lentes para leer. Sunglasses para protegernos del sol. ¿Y lentes de contacto, Ticho? Contact lenses. Ese es diferente. Serían contact lenses. Así se dice lentes de contacto, contact lenses. No glasses, sino que lenses, porque son diferentes. No son como esos, te los pones, son distintos. Por eso se llaman lenses, contact lenses. ¿Ok? Lentes en general. Por ejemplo, en el súper o en la óptica, glasses. Y ahí están los diferentes tipos de lentes, ¿verdad? Toda la variedad. Sunglasses, the ones that protect your eyes from the sun. Eyeglasses, the ones that we use to read or to see better. Contact lenses can be to read or cosmetics. ¿Ya? Algunos de los contact lenses son nada más cosméticos. Y otros son also to read. Mm-hmm. Okay. Now continue with your questions based on the picture. Okay? Okay. ¿Cómo sería this? Porque ahí está refiriendo, o a menos que no le te refieras con nombre, va, sería así: is he wearing a tie, o this group wearing a tie. Ajá. Is Bruce wearing, si Bruce está usando corbata. This Bruce wearing a tie, que es la corbata. Ajá. ¿Cómo se escribe? Tie. ¿El qué? Corbata. Tie. Ajá. Tie. Ajá, tie. Bye. Entonces la respuesta sería no. No. It's no. He's not. No, he's. No, hasta ahí va. No, he's not.
Pero las guías saben, va la H, la E, la apóstrofe, la S. Y no. Ah, yo vi y le puse. No, no, porque si no está mala y se la van a tomar mal en la plataforma. Sería no, no, he's not. Ajá, ajá. Así, si no, la plataforma se la toma mala. Sí, es cierto, a veces por una palabrita y no la tira. Mire, por este apóstrofe, si usted le pone una coma, no se la toma porque tiene que ser el apóstrofe, ¿sí? Y así me tiré yo como media hora en una pregunta y que yo no hallaba y solo, y eso. Pero si está correcta, decía. Y a veces el puntito, si necesita que le ponga el puntito y usted no se la pone, se lo toma como incorrecto porque falta ortográfica, ¿ok? Entonces, cuidadito a la hora de digitar. Ok. Continue. Bye. ¿Otra pregunta? ¿Y la mujer esa del suéter, cómo se llama? A esa pongámosle... Uy, Anita. Fíjese. La mujer Anita. Esa. La mujer esa del suéter. Uy, quedó grabado todo, niño. Pongámosle Anita. Anita, vaya. No bullying, dice Instagram, no bullying, para eso le pasé el video. Sí, es que como en la y imagen. Y mañana aquí, es día de la madre, ay, no, 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 o sea, don't let me down, don't make me cry. Ok, excuse me, perdón. No problem. Sí, es que. Es que como en la plataforma, sí sale, es que en los la plataforma nombres. Sí sale el nombre, pero aquí en la página no nos tira los nombres de las personas. Ajá, sí, perdón. Miren, ya les compartieron los nombres como estaban hablando. ¿Y quién es Encuéntrame? Usted. Ustedes Encuéntrame. No, yo no. Ricardo. Ah, Ricardo, porque sí, Encuéntrame. Y hoy, ¿quién es Encuéntrame? Bufanda. Ah, bufanda, no sé cómo se dice. No, digamos. ¿Y si preguntamos guantes, mejor si está usando serían... abrigo? Ajá. A coat, wearing a coat. Bot. Ajá. Ajá. Coat. Sí. Sería. Es Anita. No, ahí ya les compartieron los nombres. Ah, no es Anita. You have Beth, Nick. Ah, Anita, Beth. Jan, and Bruce. Sí, Anita es la chica del abrigo. De. Entonces está... sería this. Yo me imagino que está. Anita. Bueno, is this Anita. Is Anita. Está wearing... Anita, dice que niño. Is Anita. Ah, pues está mala la otra, entonces. Oh, is, sí, porque tiene que ser con is. Ah, ya, ya. Porque dices este, esta. Ah, ya. Entonces sería is Anita wearing a. ¿Cómo sería? Suit. A coat. A coat. A coat. A coat. A coat. Is Anita a coat wearing a coat? La respuesta era yes, he is. Mm-hmm. Vaya, la cuarta is wearing, la cuarta era, ¿esa ahí la tiene? Sí. La cuarta. Y la quinta también va. Mm-hmm. Va, entonces ahí estamos. Va. Chicos, ¿quién más estaba con ustedes acá? Porque solo me aparecen dos. José Ricardo. Pero creo que tiene problemas de internet. Sí, varios han tenido problemas porque han estado entrando y saliendo. Y cuando les doy el acceso, no logran ingresar. So you finished. Yes. Yes. Ok, great. Entonces, regresemos al main session room, ¿ok? And here we go. Regresamos.
Okay, let's wait for the others to return. Okay, class, I think that all of you are back, yes? Okay, here we go. Now we're going to practice an interview. Vamos a practicar una entrevista. How come an interview? ¿Cómo así una entrevista? Well, you're going to ask and answer these questions. Okay, and we are exactly at page 28. This is the interview, okay? So match the questions with the answers. Then ask and answer the questions with a partner. Answer with your own information. For example, are you from Malaysia? That matches to letter H. No, I'm not. I'm from Thailand. Pero van a hacer la unión de la pregunta con la mejor respuesta para completarlas. Cuando las hayamos completado, luego pasamos a los breakout rooms y se hace la entrevista. Es como que yo le dijera a Josué, hey, Josué, are you from Malaysia? And then he's going to say, no, I'm not. I'm from El Salvador. Yes? Or I'm from, where are you originally from, Josué? San Salvador. So you say, I am originally from San Salvador. I am originally from San Salvador. San Salvador, El Salvador, ¿ok? Uh-huh. Vaya, comenzamos. ¿Tienen todos el manual a la mano? ¿O les comparto esto vía WhatsApp? ¿Qué página es, perdón? A 28. Let me double check. Yes, 28. But I'm going to. Okay, to share with you via WhatsApp with the image. In here and now over here and here we go. Okay, class. There you are. Ahí lo tiene. Y comenzamos, pues. Okay. Ahí se los compartí. Sure. Yes. Mano, podría poner así para tomarle una captura, que yo como no estoy en el grupo. ¿Por qué no está en el grupo usted? Como yo pertenecía a otro grupo. Ah, igual que Ricardo. Sí, yo creo que algunos de los que están en este grupo se han ido por cuestiones de horario, ¿verdad? A otros sí. Grupos, ajá, así están. Vaya, entonces, aquí le comparto para que le tome una captura y se lo sí. Voy a magnificar un poquito más para que le salga mejor su screenshot. Okay, permítame, lo voy a magnificar un poquito más. Okay, acá, permítame. Ahí creo que le sale bien, ¿verdad? Yes, that's okay. Okay, great. Bien, lo voy a dejar acá para que vayan viendo, ¿verdad? Si se les facilita más. Y luego confirmamos, ¿sí?
teacher. ¿Qué significa hometown? Hometown. My hometown is San Salvador. Mi pueblo natal, mi ciudad natal donde yo nací. Mm-hmm. What is your hometown like? Mm. ¿Cómo es tu ciudad? Donde, la ciudad donde naciste, tu pueblo de origen. My hometown is small, crowded, con mucha gente, ¿verdad? Hot and in some places it is kind of dirty, and some others it is beautiful and clean. It has nice nice parks. Y ahí describen la ciudad. When you finish, you tell me class so we can double check. Okay. You finished. Okay, so let's see. If I ask you, are you from Malaysia? The answer is no, I'm not. I'm from blah blah. Where are you and your family from? And then the answer is letter. Letter C. We're from Mexico. Mexico. We're from Mexico. Now, what is your hometown like? Letter A. Very beautiful. It's very beautiful. In English, your is English your first language? No, it's not. It's no. Spanish. Excellent. It is Spanish. Who is your best friend? My best friend, letter D, is? My best friend is Kevin. Okay. Are your classmates Brazilian? No, they are not. No, they are. He is not. No, yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Letter E, yes, they are. How old is your best friend? He's 19. Letter G. Is our teacher from the U.S.? No, I am not. No. Oigan, no, I am not. No, porque no, I am not. No, porque no, le están preguntando por nuestro profesor o nuestra profesora, no por usted. Is our teacher, es nuestro profesor o nuestra profesora de Estados Unidos? According to this, yes, she is. De acuerdo a esta respuesta, yes, she is, ¿verdad? Pero ahora van a hacer estas preguntas en los breakout rooms y van a contestar con preguntas reales. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, o ustedes hacen la pregunta 8, is our teacher from the U.S.? You say, no, she isn't, or no, she's not, because she's from El Salvador. Is that okay? Yes? Yes. Okay. Now, in here, where are, what is your hometown like? Y ahí dicen cómo es su ciudad de origen, ¿verdad? Diciendo la verdad, pues. And where are you and your family from? Okay. And then we say, where from? El Salvador, or where from Morazán, El Salvador. We're from San Miguel, El Salvador. We're from San Salvador, El Salvador. Okay, and that's it. Now, class, I'm going to transfer you to the breakout rooms. Yeah?
so you can practice asking and answering with the reality. Las preguntas con respuestas reales. Sí, con las preguntas que están aquí con respuestas reales. Correcto, las respuestas de cada quien, las originales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todos nacimos en San Salvador. Probablemente hay alguien que nació en Guatemala. Ya he tenido yo estudiantes que viven acá, sus padres salvadoreños, pero nacieron en Honduras, sí. Ok. So, right now, I'm going to open the breakout rooms again. Hold it. Okay, go to your groups, please. Join your groups. I have sent you the invitation. Bye bye, Yesenia Patricia. Go to your group, Yesenia Patricia is group number two. Recibió la invitación, Nuri. Ey, perdón, Yesenia. No, no me apareció. Es que bye, se me desconectó y me acabo de volver a conectar ahorita. La voy a enviar a un grupo y luego la envío al grupo que le pertenece, ¿ok? Y vamos. Okay. Únase al grupo tres, por favor. To like is a beautiful, very, very nice, muy bonito, muy bien. O pico. Ajá. La cuarta dice is English your first language. No, que dice que sí es mi primera lengua. It is not. You may say no, it is not, or no, it isn't. No, it is not. Okay. Las dos están correctas. Ok. La otra, for your friends. ¿Quién es mi mejor amigo? My best friend is Luca. Oh. Really, really. Okay, now we know. Everything is recorded. Bueno, como estas grabaciones se suben a YouTube, excellent, very well. Worldwide famous, famoso mundialmente, Luca. That's the best friend. Okay, continue, very well. Because it was reality. Brazilian. I am not. Como una práctica. Esta es práctica nada más. No se envía a la plataforma. Bueno. Okay. Ya, o sea, vamos con la segunda. Sí, y que era. Bueno, yo la voy a escribir. Vale. Yo la voy escribiendo también. Va. Sería la segunda. Where are you and your family? No, no, en respuesta real, va, pero como obvio, si te preguntan a vos, va, que como es tu ciudad natal, o sea, si a vos te gusta dónde estás, vas a decir, ah, es muy hermosa. Ah, sí, a mí me encanta. Otra. Ajá, very entonces, beautiful. It's very beautiful, ajá. Así sería. Vaya, hoy me toca preguntarle, va. Ajá. Dele. Y espérame que yo ni lo veo. Are you classmate Brazilian? ¿Has recibido clases? No.
¿Cómo sería? No. No. I know class in Russian. No, no, I know. Sería no, I know. No. Sí, así sería. No, porque es que la pregunta creo que es que si tus compañeros son de Brasil o así, entiendo yo. Pero usted le pregunta a you. Usted le preguntó you are. Are you, no, tiene que ser. O are you class, are you. Ellos reciben. No, pues, pero es que según lo que está ahí. Question number six. Question number six. Are you classmates Brazilian? Ellos reciben clases en Brasil. No, ni en Brasil. Son tus compañeros de clase brasileños. Ajá. Are your classmates Brazilian? Son tus compañeros. No, they are. No, they aren't. No, they are. No, they aren't. Ajá. Ajá. No, they aren't. Ay, que no entendía a qué se refería con que si eran ellos o yo. No. Que si yo recibía o ellos. No, es que aquí no nadie recibe. Aquí preguntan que si tus compañeros de clase son brasileños, son de Brasil, pues no, they aren't, porque son salvadoran. ¿Ya? Okay. Okay, continue. Julian. William. Ya no sé qué preguntar, Will. Preguntarle, yo le voy a preguntar, vaya. Yo le voy a preguntar, Flor. Pregúnteme. Who no, no apague la cámara, pues. Best friends. Who all is friends? He is 19. No, ¿quién es? No, me preguntó cuántos años tienes tu mejor amigo. No, ya le pregunto. Eso le preguntó. Aquí yo le había preguntado, who is your best friend? Who is your best friend? Ah, number five. Yes. Ajá, number five. Who is your best friend? Ellos quieren saber quién es tu mejor amigo. Number five, número 5. Ah, creo que es. Number 7. Number 5, permítanme. Flor. 5 o 7? No, las 5 le preguntaron primero. Who is your best friend? ¿Quién es su mejor amigo o mejor amiga? Who is your best friend? My best friend is Carolina. Ok, now number 7. Ahora le hacen la pregunta 7. Léasela, Josué, la pregunta 7. How old is your best friend? Ahora sí le pregunto. 20. No, que eran 19, o ya 20, dice. Ya le no, ya le cambié, ya. Ah, another friend. Entonces tiene dos mejores amigas. Sí, tengo dos. Ok, she's 20. Ok, continue. Vaya, Ricardo. Hi. Is English your first language? No. No, my language is Spanish. My no, first it's not. Language. No, it's not. My first Why language. Not? My first language is Spanish. Spanish. My first language is Spanish. Pregúntenle a William. ¿Qué le podemos preguntar a William? William, how are you? William, how old are you? Le preguntaron. William, knock knock. Are you here? No, how old are you? How old? Yes. How old? And I am 37 years old.
Where are your family from? My family is El Salvador. Is from El Salvador. From El Salvador. Lower the city. Is our teacher from in the USA? USA? No, I'm from the teacher of Salvador. No, our teacher is from El Salvador. Nuestra profesora. El Salvador. Excelente, Nuria's best friend. Excelente, mejor amigo de Nuria. Okay, continúe con las cuestiones, pues. Otra vez a mí entonces, porque ya pasamos. Sí. Ay. Pregúnteme. No, I'm going to ask Lucas. Lucas, how old are you? Lucas, how old are you? How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Para decir... Uy, me sacó. No, aquí estamos. Le estoy mostrando las preguntas. Ajá. Ajá. I am. Ajá. 30 years old. 30 años. 35. 35. So you say 35. I am 35 years old. I am 35 old. You may say 35. That's okay. Si solo dice 35, excellent. I am 35, good. I am 35 years old, full answer, excellent. Okay, no problem. Okay, now Nuria, ask one question. Ahora Nuria, haga una pregunta. Where are you and your family from, Lucas? ¿De dónde es mi familia? And you from Apopa City, mi family. We are from Apopa City, we San Salvador. Yes. We are, porque nosotros somos, mi familia y yo. We are from Apopa. We are from Apopa City, San Salvador. City. San Salvador. Okay, great. Excellent. A very fresh place, un lugar muy fresco. By the way, yeah, no, but now everywhere is very hot in the morning, in the afternoon, at night. Yes, en la mañana, tarde y noche, en todas partes está caliente. It's very hot, so okay, no problem. One more question. Una pregunta más. Háganle una pregunta a Jessie. Maya. Is English your first language? No, first language English. You say no, it's not. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Esa respuesta corta. Si la quiere decir larga, no, English is not my first language. Okay, no, okay. English is not my first language. Okay. Very well. Now I think that you finish asking the questions. Yes? ¿Sí? Yes. Okay, now let's return to the main session. Regresamos al salón principal. Yes. Okay, great. We had a good practice. Okay. We had a good practice with these questions, okay? Personalizing them, making them, okay? Real. Now, whose gloves are these? And then you have a cap, you have a pants,
and also you have a t-shirt. Gina, is this your cap? No, it's not mine. Maybe it's Emmy's. Miren, acá estamos usando los pronombres posesivos. Gina, is this your cap? No, it's not mine. No, no es mía. Maybe it's Emmy's. Yeonju, are these your pants? Yes, they're mine. Thanks. ¿Son tuyos esos pantalones? Sí, son míos. Gracias. Okay. So notice that mine goes at the end of the sentence. Va al final de la oración. Nunca va al principio, ¿de acuerdo? Luego inicia la otra oración. ¿Sí? Muy bien. Teacher, time is over. Okay. We're going to continue next class talking about my favorite things and the present continuous. Okay, listen class. La otra semana necesito que se me conecten lunes, martes y miércoles porque van a ser las últimas clases, 15, 16, 17. Necesito y la administración sobre todo y ustedes para que obtengan su diplomita de este curso, que me avancen lo más que puedan en la plataforma para que el día del martes esté todito terminado, ¿verdad? Si hay problemas, pueden escribir en el chat y la administración o yo les puedo ayudar, o los compañeros también nos podemos ayudar todos porque somos cooperative, empathic and solidary. Y solidario, ¿verdad? Okay, I really appreciate your attendance today. Have a perdón, nice weekend. Yo tengo una... Josué. Fíjese que como yo ya prácticamente... terminó. Sí, pero ah, dos excelente. Preguntas, no, que no me hallo. ¿Cuáles serán? Hay una donde hay un audio que dice que tenemos que escuchar los sonidos. Ajá. De cuando hay dice, hay uno que está leyendo. What, que dice, what's Mary doing? ¿Qué está haciendo? Y salen varios sonidos. Entonces la última. Escribiendo es talking, máquina, pero... Hay uno que está typing. Escribiendo en máquina. ¿Sabe pero cómo se digita? Acá se lo pongo yo. Pero no aparece aquí, ¿o sí? Pero se lo voy a escribir acá, mire. Buena pregunta, buena consulta. Sí, es que... Por eso les digo, ajá, correcto. Acá, mire, la respuesta esa es typing. Typing. Sí, así ve, typing. Y hay una que es reading, porque está pasando las hojas del libro. Entonces, esa otra es reading, leyendo. ¿Ok? Sí, ok. Ok, excelente. Qué bueno que preguntó. Ok, class, thank you for joining today. Joining, recuerden, J-I-N-G, joining today. Have a great Mother's Day. Tomorrow is a national holiday. Mañana tenemos día de asueto, ¿verdad? Nacional. Nobody works. So, enjoy your day if you are a mother. Congratulations. For your wives, para las esposas de ustedes, congratulations. For your mothers, congratulations. And for me, congratulations. Tomorrow is a national holiday. Congratulations. Okay. See you on Monday. Okay, continue working in the platform. Give it up for you. You did a good job today. Okay, bye bye. God bless you. Take good care. Bye. Thank you. Everyone. Bye. Bye. Pleasure. Hasta hoy. It was my pleasure because you returned to your group. Okay. Bye bye. See you. Take care. Bye. Bye bye. Congratulations. Congratulations, class. You did a nice job. And on the Mother's Day. Thank you, William. Bye bye. Bye. Blessings. Bye bye. Bye bye.